El llamado de alerta por contaminación atmosférica que durante los últimos días ha tenido a los pobladores en la región preocupados porque se han presentado más de un episodio que han superado la norma de la calidad del aire ha disminuido de manera favorable, ya que los centros de monitoreos ubicados en la ciudad de Puerto Montt han reportado niveles estables sobre la contaminación atmosférica y el material particulado 2.5. Así lo dio a conocer Seremi de Salud Scarlett Moll desde la Intendencia de la Región Los Lagos. Estamos trabajando en coordinación con la Seremi Medio Ambiente en forma diaria, se envían los informes y reportes de las condiciones del aire del día siguiente, de modo poder estar trabajando en conjunto tanto con las fiscalizadoras, las unidades del Departamento de Acción Sanitaria, en el caso de la Seremi de Salud, y también la Seremi Medio Ambiente va a poder coordinar los lugares a fiscalizar. Gracias a Dios hemos tenido condiciones relativamente estables en Puerto Montt, nos sirvió mucho que lloviera el fin de semana, eso disminuye el material particulado que está en el ambiente, así que hasta ahora hemos tenido solamente periodos de alerta y condiciones de resguardo. No hemos tenido periodo ni de preemergencia ni de emergencia en Puerto Montt. O sea que hasta el momento los niveles se mantienen. Hasta el momento los niveles se mantienen dentro de los rangos que nos permiten no decretar episodios de preemergencia ni emergencia. Eso no implica que la población tiene que seguir estando alerta, tiene que usar leña, idealmente seca, ¿no es cierto?, comprarlo en los lugares establecidos, tiene que utilizar los medios de calefacción, idealmente con el tiraje lo más abierto, tenemos que seguir colaborando para que las condiciones medioambientales favorezcan y tengamos que decretar los periodos ni de preemergencia ni emergencia. Precisó además hacer uso correcto de la leña, siendo esta la principal fuente de contaminación en la región. Según la Organización Mundial para la Salud, Chile es uno de los países en Latinoamérica con niveles de contaminación alto y el 90% al sur de Chile se debe al mal uso de la leña. Conversamos con Seremi Energía, Tomás Bollinger, sobre cómo marcha el plan Más Leña Seca. El plan Más Leña Seca año 2018 empezó a gestarse el 14 de mayo de este año y terminan los plazos de postulación el 14 de junio a las 2 de la tarde. ¿Ya? Para eso los antecedentes ya se pueden obtener en la oficina de la Seremía, en la calle Antonio Varas, 216, piso 11, oficina 1102, o se puede revisar en la página web del Ministerio, en el tema Más Leña Seca. En estos temas, digamos, ya se han hecho diferentes cursos explicativos en la comuna de Los Muermos, hoy día en Gualeihue, en Osorno, en Castro, en Quellón, en los últimos días, y ha habido una gran afluencia de postulantes en forma presencial que se han querido interiorizar del tema, y hay gente también que me imagino que en forma por internet está investigando respecto al tema. El fondo consiste en recibir hasta 8 millones de pesos por beneficiario para construir bodegas de acopio y secado de leña o también conseguir maquinaria para el procesamiento de la leña, como también instrumentos para ver la humedad de la leña y entregar leña de calidad seca. Seremi de Salud comentó además que la Seremía de Ambiente diariamente emite reportes sobre los niveles de contaminación y la calidad del aire. Debido a las lluvias de estos últimos días, los niveles de contaminación han disminuido y se mantienen dentro de la norma establecida, por lo que las autoridades hacen un llamado a hacer uso correcto de la leña para evitar que estos niveles de contaminación superen la norma, evitando así enfermedades que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos. Puesto a que la leña húmeda produce el material particulado 2.5 que afecta directamente las vías respiratorias. Reporta para ustedes José Ramón Pavón.